Soy Tizo, bienvenidos. Ay, perdón, que me salió ahí un gordito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Dick, esta aventura espacial. En el último capítulo nos quedamos al lado de estos. Vamos a salir un poco más fuera. Aquí, en este pedestal, pusimos estas piezas y quedaba poner esta. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. A ver qué pasa. ¡Hola! Se está transformando. Me recuerda un poco a lo de Zelda. La forma. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¡Nos estamos moviendo! ¡Hasta luego, Lucas! Anda, que no era un asteroide, era una especie, como podéis ver, de figura geométrica. No sé cuál es, por eso digo figura geométrica. Depende del número de lados que tenga. Pero es, en resumen, una nave espacial camuflada que nos está llevando a quién sabe dónde. Parece un planeta. Bueno, es un planeta, pero... ¡Hala! ¡Mírala! Cómo aterrizaba ahí. Comentar que yo todo esto no lo he jugado, ¿eh? Pero sí me... ayudo... de una guía que leo antes de empezar. Para así no... andar perdido y saber lo que hacer. ¿Ya? ¿Podemos interactuar? Me siento como si estuviera... Sí. La gravedad. Anda. Hay gravedad. Hay atmósfera. Mismo hay atmósfera y todo. Anda. No hay miedo. Venga, quítate. También es verdad. De todos modos, el oxígeno de nuestros trajes está agotado. O sea, que no nos queda otra que quitarnos el casco. Vamos a ello, ¿no? Nos quitamos los trajes y guardamos el oxígeno que queda para el viaje de vuelta. Exactamente. Si es que hay un viaje de vuelta. También es verdad. No le explota la cabeza. Parece que la cosa va bien. Bueno. El aire tiene buen sabor. Tiene buen sabor. Sorpresa, sorpresa. Attila era una nave espacial desde el principio. ¿Onda ves? Una nave estelar, más rápida que la luz. ¿Dónde? No estamos en nuestro sistema solar. Ningún otro planeta, salvo la Tierra, tiene una atmósfera como esta, y esto no es la Tierra. Estamos flipando. Bueno, yo estoy flipando. Y de gente loca con fotografías falsas. Aquí está la prueba verdadera. Existe vida en otros planetas. Low a cabina, cambio. Sí. Low a carga, cambio. Creo que no tienes cobertura, ¿eh? Estamos fuera de alcance. Muy fuera de alcance. Claro, vamos a tener cobertura ahí en el... Por lo que sabemos, pueden haber pasado 1 millón de años desde que esta gente enviara a Attila y después murieron. Bueno, no sé tú, lo sabemos. Pero yo no he traído nada para almorzar. Ni una lata de refresco. Bien, no tenemos comida. Un vistazo y aprender lo máximo posible de este lugar. Pues sí, lo mejor... Que tengamos que quedarnos aquí un tiempo. Es dar una vuelta. Como siempre, si lo damos a estos hablamos... Robin. Vamos a... A ver, ¿estás dice. Bien? ¿Qué? Sí, estoy bien. Esta es la gran historia de mi vida. El único problema es que no tengo ninguna forma de contársela. La pesadilla de un periodista, ¿no? Tener la mejor historia de tu vida y no poder contársela a nadie. Vamos a ver. Este sitio es tan desolador como el Medio Oeste. Sí. Casi tan desolador como el Medio Casi. Oeste. Y vamos a ver qué piensa de Brin. ¿Qué te parece Brin? Hasta el momento me parece bien. Muy bien. Estoy bien, comandante. Gracias por tu interés. Tenemos que cuidar los unos de los otros. Eso. Vamos a dejar de hablar. Vamos a hablar con el Brin, a ver qué nos dice. ¿Qué estás haciendo, Brin?
¿Qué quieres decir? Aparte de estar atrapado en un planeta alienígena sin saber. Claro, ¿qué quieres que haga? No, estoy aquí en una party. Pin, 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 pin. Está aquí abandonado. A saber dónde. Algo profundo, a ver qué dice. Este lugar es bastante desolador. Sí. Creo que quien quiera que viviera aquí se fue hace mucho tiempo. Hay mucho polvo. Ni una sola huella. Solo la de nuestros pies. Parece que está. No hay nadie. Y por último, ¿qué me sale la otra? Vamos ahí. Creo que está bien. Estoy bien. Muy tenemos bien. Que cuidarlos unos de los otros. Eso está claro. Vale, pues deja de hablar. Y pues no sé para dónde tirar. Para la derecha, para la izquierda, dar una vuelta. Aquí hay unas plantas. Vamos a mirarla. Esta planta está viva. Eso significa que aquí se puede sobrevivir. Onda. Si no lo llegas a hacer tú, no me di cuenta. Aquí está la plataforma. Supongo que esto no es una formación geológica natural, ¿verdad, Brink? No, esto lo ha hecho alguien. Ah, que la vas a minar, el Brink. Mira que bien encajan las piedras. Sí. Como en la antigua mampostería peruana. ¿Entonces es primitivo? No había nada de primitivo en la antigua mampostería. A veces dicen una cosa, a mí por lo menos me hacen gracia, no sé a vosotros. Ahí hay un claro. ¿Dónde vas, Lou? Iba a buscar agua. A dar una vuelta, a ver qué hay por aquí. No nos va a quedar aquí en todo el rato. Creo que deberíamos permanecer juntos. Sí, bueno, vamos todos juntos, pero vámonos. Sígueme. Esto ya no es una expedición espacial, Lou. No, ¿qué es? Esto es una excavación arqueológica. Por lo tanto, es obvio que... Ya, bien. Come on the leader. Cuando pues venga. Cuando necesitemos excavar algo, puedes usar la pala. Mientras venga. Tanto, nuestro primer objetivo es sobrevivir. Exactamente. Y nuestro segundo objetivo es volver a casa. Ahí tenemos está. Que trabajar juntos, y yo sigo siendo el comandante de esta misión. Ahí, imponiéndote. No muy bien. Más que yo sobre cómo sobrevivir en un mundo alienígena. Bronca. Bronca. Él es quien más experiencia tiene en supervivencia y necesitamos a alguien al mando. Claro. Este no es momento de luchar tontamente por el poder. Pues no. Muy bien. Ya va, Eli, va, Eli. El matí, que el matí. Ah, mira dónde estamos. ¿Qué es esto? ¿Podríamos subir a esta colina? ¿Para qué? No llega hasta arriba del todo. ¿Los grabados de esta pared son escritura o decoración? Buena idea. ¿Y nos preguntas a nosotros? Vamos a examinarlo. A ver, ¿me deja? No, no hay ningún sitio donde apuntar. ¿O sí? Examinar. No. Vamos a volver para atrás. Claro. 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 Dale, claro. Vale, aquí hay otro. Vamos allí al fondo. Uy. No son solo plantas, sino también criaturas. No soy un arqueólogo, pero a mí estas cosas me parecen huesos. Sí. A ver tú, el rubito. Sin embargo, no están donde murió el animal. Alguien los colocó aquí. ¿Eh? Marcas. ¿Qué es eso? ¿Una tumba? Supongo. Hay como una especie de rata. Para esas cosas con pinta de rata. Claro, no son ratas, pero parecen. Eso se lo puedo examinar. ¿Eh? ¿Cómo se mueve? Vamos a... Esto se lo podemos examinar. Así que vamos a echarle un ojete a los colmillos. Es algún tipo de lugar funerario. Vale. Pues nada, vamos a mirar la última montículo que tenemos. Que es este de aquí. Rampa de tierra, tumba. Y nos queda este. Son unos restos de una nave, parecen. Vamos a ver. Fantástico. Mirad. Mirad. Sí. Más pruebas de vida alienígena. ¿Crees que hay alguien o algo vivo? Pues no parece lo sé. Que alguien ha estado aquí. Sí, antes que nosotros. Que sean pacíficos.
o que hayan desaparecido. Esto me recuerda mucho a... no a Alien, sino a una película que han hecho de antes de Alien. No sé cómo se llama, no lo recuerdo. A ver si lo miro. Y creo que para el próximo capítulo lo vemos. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar aquí. Que como el otro día nos quedamos en el momento más interesante antes de entrar en la nave. El otro día fue antes de venir aquí y hoy antes de entrar en la nave. Y así el próximo día me es más fácil hacer un resumen. Bueno, como siempre, lo primero, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar al me gusta. También podéis comentar en los comentarios, comentarle a vuestros amigos que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal. Compartir el vídeo en vuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, si tenéis, o en el Pinterest, en el Twenty, en todo lo que veáis. A lo mejor alguno de vuestros contactos o allegados o amigos os gusta, le gusta este tipo de juegos de aventura gráfica y se pasa por el canal. Y se entretienen un ratillo, que es lo que yo intento, entretener un rato. Y suscribiros si no estáis suscritos, por supuesto, y queréis, no estáis obligados. Nada más, ahora sale mi Keiko Avatar y se despide. Así que, muñeca, sal. Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito, ¿eh?